La movilidad simplemente es ser capaz de moverte libremente en tu movimiento deseado sin tener ningún dolor, ninguna molestia, que te muevas con fluidez. ¿Qué pasa si no tienes movilidad? Por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicios repetitivos como montar en bici o correr, que eso lo haces el mismo trabajo en un mismo plano sin tener diferente variedad de movimientos. Pues al final los músculos se te van quedando rígidos y también tienes restricciones en los tejidos blandos, en la fascia, en los tendones, ¿vale? También en las cápsulas articulares, ¿vale? Lo tienes sin movimiento, no se puede mover libremente la cadera y eso hace que también tengas restricciones en los patrones de movimiento que no son tan fluidos. Y al final lo que te ocurre es que algunos músculos se sobrecargan para ayudar a evitar esa inmovilidad que tienes. Como no te puedes mover, pues hay otros músculos que se encargan de movilizar la zona que de por sí no se puede mover. Ejercicios para trabajar la movilidad de la cadera, para que se pueda mover más libremente y sin dolor en los movimientos que necesites, ¿vale? De tu deporte o de tu vida diaria. El primero va a ser simplemente hacer basculaciones de cadera, ¿vale? Hacemos círculos, círculos con la cadera, como si tuviera un aro y siguiera el movimiento. Voy notando las zonas que las tengo ahí más rígidas o con menos movimiento y las voy trabajando. ¿Vale? Puedo hacer también bascular la pelvis, anteversión, retroversión y combinar con el giro. ¿Vale? Voy notando ahí donde tengo molestias. Siguiente ejercicio. Desde aquí voy girando, ¿vale? Giro, giro un poco, ¿vale? Este simplemente, aquí no estoy trabajando demasiado la cadera, ¿vale? Y ahora hago el siguiente así, dejando esta pierna rígida. Simplemente cambio, ¿vale? Dejo la rodilla, el pie no se mueve. Lado, vale, hago esta rotación interna y esta, como no se mueve, la noto tanto aquí como en esta. Ahí voy trabajando. ¿Vale? Siguiente, puedo hacer con los pies más juntos, frente, igual hacia adentro y dejo esta pierna en el mismo sitio. ¿Vale? Otro. Igual hago hacia adentro y ahora hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. ¿Vale? Otro ejercicio. Desde aquí, ¿vale? Lo voy a hacer completo. Sería subo, giro, clino y vuelvo. Inclino y vuelvo. Inclino y vuelvo. ¿Vale? Giro, inclino y vuelvo. Inclino y vuelvo. ¿Vale? Todo el cuerpo está rígido, manteniendo la postura. Ahora la parte de atrás, que sería flexiono la rodilla, echo para atrás, subo y vuelvo. Flexiono la rodilla, echo para atrás. Subo y vuelvo. Vale, lo hago con las dos piernas. El resto del cuerpo está rígido, no se mueve, ¿vale? No, me muevo hasta donde lleve. Y el movimiento completo de esta movilidad, de este movimiento articular controlado, sería este. Echo para atrás y deshago el movimiento.
Giro, abro y deshago el movimiento. Vale, voy notando ahí donde tengo molestias, pues me quedo ahí trabajando esa zona. Y el último ejercicio, simplemente es desde aquí, bajo y subo. ¿Vale? Este es. Los tailandeses llaman a este ejercicio la postura de la longevidad. Y me quedo aquí, puedo trabajar también, me puedo mover un poco en el sitio. Pues todos estos ejercicios para movilizar la cadera.